Esto fue la respuesta al pedido de reapertura de paritaria que había hecho nuestra federación y que está estrictamente entrelazada con el anterior acuerdo paritario del sector docente. Es decir, nosotros hemos logrado el mismo aumento paritario y la misma metodología con el sector docente. Esto implica sumas remunerativas no bonificables con valores distintos para cada categoría, que en realidad en el salario de bolsillo están implicando un aumento entre el 9 y el 13%, que se suma al 15% que habíamos conseguido en marzo, más una serie de mejoras adicionales. Está el acuerdo plurianual que venimos arrastrando desde el año 2015, con la última paritaria que firmamos con el gobierno de Cristina, que hemos conseguido que se respete y que sumado todo eso nos lleva a tener un aumento en la masa salarial por el año 2018 de aproximadamente el 32%. Digo, en el desquicio que hoy tiene la economía del país, nada es bueno. Nosotros cuando firmamos en febrero con un aumento de la masa salarial del 22%, uno entendía que lo peor que podía pasar era llegar a una inflación del 25%. Bueno, hoy la estamos duplicando, o sea, cualquier cosa no alcanza a cubrir las expectativas de mejora económica que tiene la gente. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que se ha conseguido. Está el compromiso de que el año que viene pasar estas sumas fijas a la asignación de la categoría, con lo cual se haría bonificable. Pero digo, a la luz de lo que uno ve que va a ser el próximo presupuesto anual, un presupuesto acordado con el fondo, que tiene ajuste por todos lados, digo, me parece que vamos a tener un año 19 bastante movido, no solo en las reivindicaciones salariales de los trabajadores, yo creo que a nivel social vamos a estar viviendo una situación bastante complicada.